Aprovecha nuestro maratón de ofertas de Acción de Gracias en semillasparalavida.org. El viernes Black Friday, todas las descargas de audio y video con 50% de descuento. Sábado, todas las descargas de audio y video con 40% de descuento. Domingo con 30% de descuento. Y lunes Cyber Monday con 25% de descuento. Audios y videos de conferencias, compilaciones de Semillas para la Vida. La conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? La conferencia El Camino de Emaús. La conferencia Combatiendo la Tentación. La conferencia Si no tengo amor nada soy. Tú me sondeas y me conoces. Semillas de Liturgia, Abusos Litúrgicos. Semillas para la Vida en Pareja. Semillas de Aliento. El Retiro Espiritual. Ser Buen Cristiano es Cosa de Hombres. Semillas de Navidad. Semillas de Año Nuevo. Y otros títulos más. No te pierdas estos grandes descuentos. Visita semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Reza un refrán de todos bien conocido: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Así, todos aquellos que hemos llegado de otros países para vivir en Estados Unidos, nos unimos todos los años a una celebración eminentemente norteamericana, la celebración del Día de Acción de Gracias, el último jueves de cada noviembre. Lo importante de este día es no solo imitar la práctica con nuestros tenedores, comiendo el tradicional menú con el pavo, los camotes cubiertos con malvaviscos fundidos y el pastel de calabaza, sino más bien el de imitar esta particular tradición con nuestro corazón, porque solo del corazón brota el sentimiento más genuino de agradecimiento. Desde que los primeros colonizadores pisaron tierra, acostumbraron dar gracias primero por haber llegado con bien a puerto seguro y pocos años después también por la buena cosecha del año. La tradición como la conocemos hoy se remonta a la proclamación en 1789 del presidente George Washington, que entre otras cosas declaró lo siguiente: ya que es el deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, agradecer sus bendiciones y humildemente implorar su protección y su favor, recomiendo ahora que este jueves 26 de noviembre sea dedicado por el pueblo de los estados al servicio de aquel grandioso y glorioso ser que es el autor benéfico de todo lo que era, lo que es y lo que ha de ser. Que todos nos unamos en darle nuestro sincero y humilde agradecimiento por su amable cuidado y protección, por sus múltiples misericordias. También para unirnos y pedir de la forma más humilde al gran Señor y soberano de las naciones, que imparta su perdón por nuestras transgresiones y nos ayude a todos los servidores públicos y privados a realizar nuestras tareas de forma adecuada y puntual, y que a través de nuestro gobierno imparta su bendición a todo el pueblo, concediéndonos siempre ser un gobierno de leyes sabias y justas. Sin duda motivos suficientes para dar gracias y para perpetuar este agradecimiento y estas peticiones año con año, para darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Para todos nosotros que llegamos a este país como migrantes, esta fiesta cobra más que sentido. Venimos de otras tierras a esta tierra norteamericana y es en ella donde Dios nos da casa, vestido y sustento. Y es por ello que esta celebración aplica por completo a nuestra realidad humana. Es un hecho que la cultura de Estados Unidos es criticada muy duramente por casi todos los que viven fuera de este país, y ciertamente que con razón muchas de las veces, pero también es un hecho que he podido constatar que esta cultura cuenta también con aspectos muy valiosos. Y desde mi muy personal punto de vista, el Día de Acción de Gracias es el aporte más valioso de la cultura de este país. Piénsalo bien, un día del año en el que las familias se reúnen, viajan desde donde sea, por lejos que se encuentren, para reunirse en torno a la mesa y dar gracias juntos al Señor por la buena cosecha del año. ¿Y esto qué tiene de ordinario?, dirán algunos. ¿Acaso no debemos darle gracias a Dios todos los días del año? Por supuesto que sí. Pero, en primer lugar, la triste realidad es que no todos lo hacen. Y por ello, vale la pena que al menos un día al año lo hagan en familia, incluso con pompa y circunstancia. Y en segundo lugar,
Además de dar gracias a Dios todo el año, y sobre todo los católicos que tenemos el sacramento de la Eucaristía, que por definición es un sacramento de acción de gracias y que celebramos al menos cada domingo, si no es que diario, vale la pena una noche juntarnos en familia y dedicarla a darle juntos gracias a Dios. Para darle gracias por la vida, para darle gracias por el amor, para darle gracias por el trabajo, para darle gracias por el sudor, para darle gracias por nuestros hijos, para darle gracias por nuestro hogar, para darle gracias por su cobijo, para darle gracias por tanto amar, para darle gracias por la esperanza, para darle gracias por la confianza que nos alienta cada mañana, que nos inspira para vivir, para darle gracias por ser amados y por tener a quien amar y por quien vivir y por quien morir, para darle gracias por todo lo que tenemos, para darle gracias por todo lo que nos da, pese a que nunca lo merecemos. Agradezcámosle de verdad. Te exhorto a que esta noche, al reunirte con tu familia, no pruebes bocado sin que todos juntos den gracias al Señor primero por todo lo que les ha dado este año. Y también, óyelo bien, también por todo lo que no les dio. Pues es en la escasez donde aprendemos a necesitar de Dios. Y Dios no nos da todo precisamente para que nunca nos olvidemos de que necesitamos ante todo de Él que nos dio la vida. A ti que vives en Estados Unidos, te deseo un muy feliz día de acción de gracias. Y sobre todo, que sea este un día lleno de agradecimiento que brote desde tu corazón. Y a ti que me escuchas desde otro país, te invito a unirte a nuestra celebración. Únete a nuestra acción de gracias y en este día, desde el fondo de tu corazón, dale gracias a Dios. Por ti. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasiónate por nuestra fe.